Hola, soy Carla Altesor y esta es una cápsula para Archivo Abierto. Continuamente me preguntan, ¿pero eres artista o eres chef? Mi crecer es crear. En muchos sentidos, para mí crear es como una respiración del alma, similar a la respiración del cuerpo físico. Es más necesidad que elección. Desde donde yo puedo ver si hay una relación cercana entre las artes plásticas y las culinarias. Normalmente no dibujo los platillos que voy a crear. Lo que sí llega a suceder es que la textura o la sensación de un platillo me pueda llevar a un dibujo. Conecto también la cocina y el arte en la fotografía. Muchas veces cuando estoy cocinando algo, lo estoy documentando y por varias razones. Por un lado, es una forma de llevar una guía de lo que está sucediendo y los resultados que da, casi como un método científico, sobre todo cuando hablamos de repostería. Sobre mi proceso creativo, pues comenzaría por decir que mi mente es bilingüe. Pienso igual en inglés que en español y ambos idiomas se entrelazan y se revuelven en mi mente. Una parte grande e integral de mi proceso creativo son las notas. Puedo tener tres o más diarios que llevo a la par y cada uno supone estar designado a un tema, aunque a veces pues estos se entrelazan. En la obra plástica casi siempre empiezo con una sensación que quiero proyectar y después hago investigaciones alrededor de ella y dibujos, muchos dibujos que se van refinando y transformando. En el ámbito de la cocina, a veces cuando huelo un ingrediente encuentro distintos aromas adentro de él y entonces eso me lleva a combinarlo con las otras cosas que alcancé a percibir. Muchas veces cuando quiero crear un platillo comienzo en un recuerdo o la sensación que este me da y conforme comienzo a cocinar los aromas que salen de la olla me dan pauta para agregar otros elementos. Creo fielmente que todos en algún momento tendrían que tener al menos un huerto o una milpa. El tiempo, la energía, la dedicación y el cariño que conlleva crecer comida te deja una mejor comprensión de su valor y del papel esencial que juega la gente que a eso se dedica. Sin mencionar que pasar tiempo dentro de un huerto y cerca de la naturaleza te lleva a un estado mental relajado y fluido y que esto a su vez influye en tu persona y en los que te rodean. Me mueve mucho la capacidad de disfrute que encontramos en la experiencia perceptiva del sentido del gusto, tanto de la comida como de la estética. Y esto dicho de forma sencilla es ver a la gente disfrutando algo que cociné, ver a alguien perderse dentro de uno de mis dibujos. Poder dar ese placer, crear ese placer, ese espacio, es todo para mí.